Está fallando el inglés. Look, good evening. Good evening, ahí tenemos problemas de conexión. Good evening, teacher. Nos saca ahí. Good evening, teacher. Problem connection. Connection problems, connection issues. Okay. Okay. Okay, guys, good evening. Welcome. I hope you practiced yesterday's conversation. Remember that it's all about practicing, okay? Okay, there we go. So, again, if you practiced yesterday's conversation, let's see if you did. I'm gonna present the conversation from yesterday, and then we will study the grammar for today. Just a minute. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. Just a minute. Okay, there we go. So let's see. Okay, so this is yesterday's conversation. I need two volunteers to read this conversation. If you practiced, let's see. Let's try it. Juan Francisco and let me see, David Antonio. Okay. One, two, three, action. Excuse me, and your new neighbor, Jack, I just moved in. Moved in. Oh, yes. I looking I'm looking for a grocery store. Okay, I think we lost the connection. We lose the connection. Okay. Yes, they lost the connection. Perdieron la conexión los compañeros. Let's go with Santos, Mauricio, and Jose Amilcar. Let's try it. Okay. I am Jack. Okay. Excuse me, I am your neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? A barber shop? Okay. Good. Good job. Yes, remember, this is a Thank Z. You, You're welcome. This is a Z.
as in zebra. Think. Okay, think. Just like that. Think. Okay. Well, una cosa más, recuerden, practicar o practicar va a hacer que hablen bien, que puedan pronunciar bien el inglés. We are 15 so far. Ahorita somos 15 out of 30, well, 29 students. Hold on. Okay, tonight we have a new grammar topic. We're 27 actually. Okay. We have a new grammar topic that we have to learn. And we're going to apply it. Vamos a aplicar bastante. So let's go with it. Okay. Just get it here. Okay, so let's go straight with the grammar. This is on your platform as well. Prepositions. And this is it's not a grammar tense, no es un tiempo gramatical, okay? Es solo para decir hay. O sea, hay de haber. There is for singulares, and there are for plural. So, podemos aplicar muchas preposiciones a esto, ok, a there is o there are. Hay que entender primero que se ocupa there is para singulares y there are para plurales. So, let me share with you a whiteboard. Vamos a usar una pizarra. And let's talk about this. Ahora, vamos a pensar que esto es muy apegado, muy similar al uso del verbo to be, como lo aprendieron antes, solo que en lugar de un sujeto, ahora vamos a ocupar esto, there. Y como decía, tengo la opción de is o are. ¿Okay? Entonces, esto más el verbo to be que corresponda, ya sea is o are, okay. Más el complemento. Usualmente ocupamos quantifiers, que son los que vamos a ver dentro de un minuto. Okay. Y el complemento puede ser usualmente un nombre. Okay. Esta es una afirmación. Un ejemplo de ello ya lo vamos a ver. Vamos a ver de una sola vez la gramática there. Vamos a ocupar el verbo to be en negativa si queremos negar. O sea, como les decía antes, al auxiliar le voy a agregar el not para negar. Okay. De nuevo, puedo ocupar un cuantificador. Okay. Y luego el complemento. Para hacer una pregunta, lo mismo que les explicaba antes, ¿no? Traigo el auxiliar al principio, que sería en este caso el verbo to be. Y luego, there. Luego, un quantifier. Y el complemento. Es muy similar, ¿no? No se les olvide el question mark. Bien. De nuevo, ¿qué estoy diciendo con esto? Hay. So, para decir hay muchos alumnos en el salón, en la clase, diría there, oh, voy a ocupar otro color, sorry. Just a minute. So, there are, y ocuparía el cuantificador many. Como está many y are, me da la pauta de que el nombre, el noun, va a estar en plural. There are many
students in the class. Y ese in the class es el complemento junto con el noun. Ok. Bien, ese sería un ejemplo con el verbo to be en plural. Veamos un ejemplo con el verbo to be en singular. There is a, vamos a ocupar an apple in the fridge. Ok. Estos son dos ejemplos de positivas. Hagamos una de negativa y luego voy a empezar a pedirles ejemplos. Ojo, Ahora, ¿por qué hago esto en español? Les decía, la primera vez que voy a ver algo es como muy importante comprenderlo, ¿no? Desde su perspectiva de español. Entonces, ojo, si se fijan, lo único que estoy haciendo es, perdón, reemplazar partes de la fórmula que he escrito arriba. Este many es el quantifier, ¿ok? Y de acá para allá sería el complemento. Todo esto, qué feo se ve así. Todo esto es el complemento. ¿Sí? There are many students in the class. ¿Ok? Y de ahí vuelvo a empezar. There is an apple in the fridge. ¿Alguien me podría decir cuál es el cuantificador en esta oración? There is an apple in the fridge. And. Correcto, muy bien. ¿Alguien recuerda cómo se utiliza a y an? ¿No? Ok. A se utiliza para palabras que empiezan con consonantes, sorry. Ahora, esto es el sonido, no es la escritura, ojo, es el sonido. And se ocupa para palabras que empiezan con vocal. Ok. Y and so on. Vamos a continuar entonces. So, negative. Vamos a ocupar los mismos ejemplos para no complicarnos. There are or aren't. There aren't. Vamos a ocupar la contracción. There aren't. Okay. Ya no podría decir many. Okay. There aren't any students in the class. Es que estoy negando rotundamente. No hay estudiantes en la clase. There aren't any students in the class. O there isn't. Sorry. There isn't an apple in the fridge. Okay. And last, the question. Are there any students in the class? Is there an apple in the fridge? Bien. Y ahora le tomamos una captura. Questions? Teacher, you repeat that. Is there an apple in that fridge? Oh, sorry. Check it out. Whoa. Okay. No, pero no lo voy a poder borrar. Así de que lo vamos a scratch off. Vale, en caso este, the. Creo que no va. Ok. En este, the no va. Thank you. Okay. Questions.
questions, doubts. De nuevo, si notaron, hay siempre un positivo, negativo, pregunta. Está la pregunta abierta también, que luego la veremos. Ok, ahí está la fórmula en su WhatsApp. Let's start getting examples. Can somebody give me an example, another example in positive? There are many students. Another example. In the academy. In the academy, okay. There are many students in the academy. Okay. Another one, guys, come on. Okay, give me another example, guys. There are many animals in the zoo. Okay. Animals in the zoo. In the zoo. Very good. Thank you, Edmundo. Everybody else? You're welcome. Thank you. Jose Amilcar, Baudilio, Arles, Adán, Herbert, David. There are many beans. Yeah. In the dinner. Jungle. In the dinner. ¿Cómo sería para cenar entonces? For dinner. There are many beans for dinner. Hay muchos frijoles para la cena. Para cenar. Mm-hmm. Okay. What about negative and questions? There are many students in the class. Lo que pusimos ahí en el chat, correcto, es el mismo ejemplo. Hagamos más ejemplos, hagamos negativas, preguntas, otras afirmaciones. Are there many friends in the class? Many friends in the class? Okay. Tratemos de utilizar el verbo to be en singular, todos. Herbert, David, Wilber, Saúl. No hay muchas posibilidades que llegues mañana. En inglés. En inglés. Sí, y en singular. No llegarás tú mañana. Uh-huh. Ahora, estoy Teacher, hablando de. There is a cup of coffee on my desk. There is a cup of coffee on my desk. Yep. Okay. Yep. That's right. Wilber, make it negative. Haga negativa esta oración, Wilber. I know. Practice swimming. Okay. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Veamos. Hay muchos estudiantes en la academia, hay muchos animales en el zoológico, hay muchos frijoles para cenar, hay muchos amigos en la clase, esa es una pregunta, hay muchos amigos en la clase, hay una taza de café en mi escritorio. Entonces estoy hablando de la existencia de algo, hay algo en tal lugar. No hay clases el día viernes. Excelente. Entonces... vamos a decir que no hay clase. There isn't. Wait, hold on. There isn't. Tengo que decir there is no class on Friday. There's no class on Friday. There is no class.
Ojo con eso, no puedo decir there is there not. No puedo decir there is not. Tengo que decir there is no class on Friday. Cuando algo es intangible, cuando algo es intangible, puedo ocupar el no de esta manera. There's no class. Okay. Incluso si fuese plural, there are no classes on Friday. There are no English classes, I'm sorry. There are no English classes on Friday. There isn't an English, there isn't, no, there is no English class on Friday. Okay? Cuando algo es intangible, se usa no. Confirme, teacher. Sí, cuando, se usa no cuando algo es intangible. Okay, teacher, thank you. Cuando es una figura, algo figurado. You have no idea. No tienes idea. You have no idea. Ojo con eso. You have no idea. No tienes idea. No te imaginas. You have no idea. ¿Ok? Bien. Quiero que miren a su alrededor y vean los objetos que les rodean. Vean los objetos que están en su entorno porque los vamos a utilizar en este momento. So, nos vamos a enfocar en las preguntas, ¿ok? Les voy a enviar estas que ustedes han hecho al grupo, ¿ok? Now, let's go with the grammar on the platform. This is very important as well. Vamos a hablar de la gramática que está en la plataforma. ¿Ok? Stores around. Here. Okay. First, we have questions. Is there a laundromat near here? This is yesterday's conversation. La manera de responder una pregunta cerrada como is there es igual que lo que vimos anteriormente. Ocupo el yes para una afirmativa, coma, there is o there are. Y puedo extenderme más en mi respuesta. Ahora, en este caso lo tengo que hacer porque me están preguntando si hay un autolavado. ¿Cómo es una lavandería? Sería cerca, ¿no? ¿Hay alguna lavandería cerca de aquí? Cerca de aquí. Un laundromat. Ajá, un laundromat. Ahora, la respuesta sería, there's one. Hay uno. ¿Ok? There's one across from the shopping center. Hay uno. Al otro extremo, o sea, pasando, en sentido opuesto, diríamos, del shopping center. En negativa, ocupó el no, luego el verbo to be o el auxiliar va a ir en negativo, como se los enseñé antes. No, there isn't. Ojo, una coma ya no es un punto. But there's one next to the library. Pero hay uno. Okay. Ese one quiere decir uno, tal cual. Y esto, repito, solo quiere decir hay. Hay. Ya sea con el verbo to be there. Se ve borroso, teacher. ¿Se ve borroso? Ok. Sí. Sí, borroso. Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Puede ser la conexión. No, there aren't. No, de hecho estoy procurando poner el HD. But there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Ahora sí tendría que verse mejor. Yeah, better. Prepositions. Okay. So, moving on. Are there any grocery stores around here? Vamos a notar una cosa. Any se utiliza para negativas y para preguntas. Okay. Si quiero decir que preguntar si hay algún, voy a ocupar any. Okay. Are there any? No, there isn't any. Okay. Cuando niego, puedo decir any. Y cuando hago preguntas, en positivas no se utiliza este any. Okay. En positiva se utiliza some, como en el ejemplo que tienen acá. Okay, there are some nice stores.
on Pine Street. Okay. Y el son, déjame pensar, también se utiliza con incontables como el café, las cosas líquidas, ¿no? There is some tea. Ojo, there is some coffee. There is some tea. There's some time. Oigan, cosas intangibles también. There is some time. Hay algo de tiempo. There's some time. Y volviendo, negativa, there aren't any. Okay. There aren't any strawberries. Contables, contables. There aren't any students. Bien. On. Vamos con las preposiciones. On. Sobre. Next to. ¿Alguien se la sabe? Siguiente. Próximo. Sorry. Próximo. Vamos a ocupar estas preposiciones ahorita como location, como ubicación. Entonces, next to. Sería junto a. Ok. Next to. The pharmacy is next to the library. Next to the library. Ok. Near. O close to. Quiero ser muy enfático en esto. Después de near, no viene la preposición to. Esa preposición to solo se ocupa con close. No voy a decir near to. Okay, the school is near the library. The school is near the library. The school is close to the library. Y eso quiere decir cerca, o cerca de. Hola. Cerca. Close. Ambos, correcto, muy bien. Ambos quieren decir cerca de. Bien, across from o opposite. Opuesto a, ambos quieren decir opuesto a o del otro lado de, o sea, como que queden enfrente, pues, frente a frente, across from or opposite. Y esto es muy similar, in front of, literal, bien literal, muy similar al español, enfrente de. Ok, in back of or behind. Detrás. Detrás de, correcto. Between. Entre. Entre. Ojo, between, entre dos objetos. Entre dos. Entre dos objetos, ok. ¿Se podría ocupar en medio? Correcto, sí. Medio de dos. Siempre en medio de dos objetos. On the corner of. En la esquina de. En la esquina de. Mm-hmm. Very good. Ok. ¿Alguna pregunta? Si se ubican, estamos utilizando esto de there is o there are para hablar de venues, de lugares, ¿ok? Por eso las avenidas se llaman avenue. ¿Ok? Avenue, porque viene de. O sea, hace referencia a que en esa calle hay muchas venues, muchos locales, muchos comercios. ¿Ok? Venues. What venues do you know? ¿Qué comercios conocen? Let's see in English. We have a shopping center here, a barbershop. Uh-huh. Metro Centro. What is that? What is Metro Centro? San Salvador. No, what is it? It's a mall. A mall. Okay, a mall. How do you say pharmacy in English? Drugstore or pharmacy, very good. Okay, how do you say estación de bomberos? Fire station. Uh-huh. How do you say ¿cómo se dice estación de policía? Police station.
Espérense, no hay una E antes de esa S. Police station. Ok, ¿cómo se dice? How do you say? Tienda de zapatos. Shoe store. Okay. And so on, right? Y así, por consiguiente, entonces, ubicaciones. ¿Para qué? Podemos seguir, de hecho, con esta conversación y hacer preguntas. Is there a police station near here? El mundo, is there a police station near here? No, there isn't. Okay, but here, but there is no one near or here. Wait, ajá. Ahora, tenemos que ser muy creativos, ¿no? Imaginémonos que sí hay una, pero está cerca de la alcaldía. How do you say alcaldía in English? City Hall. Excellent, City Hall. Una cerca del... Yes, there is one near the City Hall. Excellent, near the City Hall. Across from the City Hall. In front of the city hall. Okay, there is one. Okay, but there is one. Next. Close to the stadium. Okay. Bien, vamos a practicar esto en grupos mucho, ¿eh? Vas a hacer preguntas por lugares. Is there a mall? Okay. How do you say cajero automático, by the way, in English? ATM machine. Correct. ATM machine. La abreviación es automatic teller machine. Automatic machine. Por eso se llama ATM. Automatic teller machine. O sea, cajero automático, máquina de cajero automático, o sea, porque teller es el cajero que tú encuentras en el banco, el que te atiende, ¿no? Ese es el teller, el cajero. Luego vinieron los cajeros automáticos, ¿ok? Y ahí viene la abreviatura ATM, ATM, ¿ok? Teacher, I am here. Right now, thank you. Adán Iglesias Velázquez. Present, teacher. Thank you. Arles Ernesto López. Bien, vamos encendiendo sus cámaras, por favor. Voy a pasar el listado para que quede grabado. Si me hacen el favor de encender sus cámaras. Arles Ernesto López. Arles is connected, but he has trouble with the microphone. With the sign. Thank you. Maybe microphone. Yeah. Thank you. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. I am here, teacher. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Carlos Edgardo Cruz González. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Present, teacher. David Antonio Rosales García. Present, teacher. Thank you. Vi que Carlos Edgardo estaba haciendo señas ahí, creo que no le sirve el audio también. Edith Consuelo Represa Toledo. I am here, teacher. Thank you. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present, teacher. Okay. Enrique Pérez Lemus. Presente, teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. Ever Francis Alballero. Ever Francis, no. Okay. Franklin de la O Ayala Hernández. Present, teacher. Present. Thank you. Por favor, enciéndeme sus cámaras para que queden sus rostros ahí grabados por motivo de auditoría. Herbert Aristides Oya Ruiz. Herbert. Hey, José Amilcar Reyes Cruz. I am here, teacher. Thank
Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Presente. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Uno contra Quiruno. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Present, teacher. Ahí está hoy allá, teacher. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. Present. María Magdalena Cedillos González. Miss Cedillos, not here today, okay. Mónica Ivette Merino Rivas. Present, teacher. Thank you. Oscar Susana Castellano. Present, teacher. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Present, teacher. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present, teacher. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening, teacher. Thank you. Good evening, teacher. Ok, recuerden que si no dicen present or here, no se les toma la asistencia. Ok, y traten de tener la cámara encendida. Yes. I am here. Problemas de conexión. Sí, Herbert, de hecho ya le había tomado la asistencia. ¿Quién más? Juan Francisco Rosabal, teacher. Juan Francisco. Teacher, excuse me. Ok. I'm having trouble with the camera because I'm with mobile data, sir. Okay, not a problem. Perfect English. Thank you, Santos. María Magdalena. Thanks very much. Carlos Alberto, los que estamos como ya. Okay. María Magdalena tiene problemas de salud, teacher, por eso no se conectó. Oh. Okay, Carlos Alberto. Ahí está, okay. Thank you. Solo me faltaron Ever y... perdón, Ever Francis y María Magdalena que se enferma. Ok. Ok, good, let's go. Vamos a practicar juntos lo que acabamos de aprender de nuevo. Entonces, hagamos un par de ejemplos juntos. Regla general, porque sí necesito que todos participen, chicos. Solo puedes participar una vez, ok. Es redundante, pero así es. Okay, vamos traduciendo. Me dice cómo se dice esto. Lo escribe en el chat de Zoom. De nuevo, solo puede participar una vez traduciendo esto al inglés. Estamos ocupando there is o there are. Vamos. Sin usar Google. Okay. There is no paper on my desk. Okay, Edmundo. There are not buses on the street. Pero solo una, Edmundo, solo una. Okay. 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 Sí, para que tal vez alguien más participa, si no ya le doy chance para que me las traduzcas todas, no se preocupe. Vamos a ver. There is not most time. There is little time. Bien. Ok. El mundo. Voy a comenzar con el mundo. Me decía la número 3. No, en la 2. No hay papel en mi escritorio. There is no paper on my desk. Excelente. Color.
No hay jocotes en la refri. Paper on my desk. There's no paper on my desk. Okay. ¿Alguien más me daba otra? There is little time. Hey, good job. Hay poco tiempo. Good job. There's little time. Good job. Y soy el mejor contractuado, ¿verdad? There's little time. There's no tortillas. Okay. ¿Las tortillas se cuentan o no? Sí. Sí, porque no va a ser que le den baje a uno, como decimos en buen salvadoreño. Ok. Entonces. Dijimos que era there. Si no es is, ¿cuál es, José Milka? An. No, el verbo to be que voy a ocupar. Si no es is, es el otro. ¿Cuál es el otro? Si no es there is. Are. Ah. José Milka, ¿ya? ¿O sí? ¿Sí? Are. No. Correcto. There are no or there aren't. Ok. Any tortillas. Vamos a ocupar any. Tortillas, dicen los americanos. Tortillas. Okay. Por eso. Sí, nosotros podemos decir tortillas, pero ellos dicen tortillas. No lo pueden pronunciar. There aren't any tortillas. Tortillas. There aren't any tortillas. Okay. Next. Pero se puede decir tortillas, aunque se puedan contar. No. Cuando se dice el pan, por ejemplo. No. Excelente. El pan sí es incontable en americano. Y este es el punto. Muy buena pregunta, José Amilcar. Si algo se puede pluralizar, quiere decir que se puede contar. Suena un poco absurdo pensar de esa manera, pero sí. Es la mejor manera de verlo. Si se puede pluralizar un nombre, es porque se puede contar. ¿Ya? Y por ende, puedo ocupar aren't or isn't. Si ocupo isn't, voy a ocuparlo en singular. There isn't any tortilla here. Soy raro, ¿eh? No hay tortilla. Okay. Aunque sí, estoy comiendo, ok, y se supone que es una tortilla cada uno, there isn't any tortilla here. Ok, there aren't any tortillas. Ok, next, me faltan tres. No, hay pocos trastes en el lavatrastes. There aren't... Can I, teacher? In the refrigerator? Perdón, no. Baudilio, ¿cómo es? There aren't jocotes. Ajá. In the refrigerator. Refrigerator. Decimos fridge, mejor suena más corto. Ok, ahora. There aren't, vamos a acostumbrarnos a ocupar el any. There aren't any. Any. Jocotes. Jocotes. No creo que digan así, no, la verdad nunca he escuchado a un americano pronunciar esa palabra. There aren't any jocotes in the fridge. In the fridge. Ajá. Fridge. Me faltan dos. No hay muchos buses en la calle y hay pocos trastes en lavatrastes. There. Enrique. There are. Ajá. There are not many buses in the street. Oh, ok, la tres. Ok. So, there aren't many buses on the street. Many buses on... Ok, there aren't many buses on the street. That's it. There aren't many buses on the street. Ay, me falta una. Ok. Edmundo, hay pocos trastes en lavatrastes. There are a few dishes in the dishwasher. A few dishes on the dish washer. On the dish washer.
Excellent. Okay. Now it's your turn. Ahora es tu turno. Necesito que lo que acabamos de hacer lo hagas con tus compañeros. Vas a decirle una oración con I o no I. Okay. Y vamos a tratar de seguir ese ejemplo que les estoy enviando ahorita al WhatsApp. ¿Qué hay y qué no hay? Podrías decir, por ejemplo, no hay aire acondicionado en mi estación policial. En mi estación. ¿Cómo dirías eso? No hay aire acondicionado en mi estación. There is no air conditioning in the police station. In the police station or in my police station? My police station, yes, sir. Mm-hmm. Porque donde tú estás, very good. Good job. Súper bien. Okay. So let's work together. Vamos a trabajar juntos. Recuerden que eso se trata de practicar. Si no se practica lo que se está aprendiendo, pues no se aprendía. So, please, join your group. Únanse a su grupo y practiquemos dándole una oración, ya sea positiva, negativa o pregunta a su compañero para que la pueda traducir. Y traten de utilizar los cuantificadores que hemos visto, ¿ok? Chicos, si me hacen el favor de unirse a su grupo. Yes. Yeah. Good job. There is no water. No water in the office. Office. Yes. Very good. And Monica. Monica está por ahí. Sí, aquí está Monica. Sí, solo nosotros. Ah, Juan Francisco Arrazábal. Me ayuda porque no puedo mucho. Pero, claro, por supuesto. Otra sería no hay azúcar. No hay azúcar. Mónica. There are no. There is. Is. No. There's no more sugar. There are no sugar. La azúcar es incontable, so there is no sugar. ¿Perdón? There is no sugar. Esa canción es de nuestro tiempo, no creo que no puedan
Sugar, sugar. Oh, honey, honey, honey. Sugar, very good. Okay. Okay. Lo mismo con el café, con la arena, el arroz. Mm. Right? Okay. Keep going, keep going. Thank you. Ahí viene el teacher. Hola, teacher. Recuerden que solo tenemos una hora, de hecho nos quedan solo 10 minutos. Vamos a ver si has podido generar alguna oración. Estamos hablando. Hay mucha comida. ¿Cómo se dice? Bueno, la comida es incontable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ocuparía el verbo to be en singular. Singular. Uh-huh. There is. No, hombre, no es there is. Sí, there is. There is. Sí. Much food. Much. Much food. Uh-huh. You got it. There's much food. Échese. Y tengo mucho sueño. Tengo mucho. Ahí sería el verbo to be. I am very sleepy. I'm very sleepy. No estaría diciendo que hay o no hay algo. ¿Y si solo es, hay mucho sueño en mí? Ok. No. Sería, there's much. No se podría. There's much. I don't know. There's much sleepy on me. That's weird. Suena raro. Sí. Hay dos tazas de café. Ahí sí. Por ejemplo. Ajá, hay dos tazas de café. Hay dos tazas de café. There are two cups. Two cups. Vamos a calificar las tazas. ¿De qué son? Two coffee cups. There are two coffee cups. On my desk. On my desk. Correct. Okay. Correct. Okay. Correct. Gracias. You're welcome. Gracias. Quiero ver qué otra cosa. Ay. ¿Qué pasó? Okay. Diga una, Susana. Say one. Una. Ahí voy yo. Vamos a ver. No hay internet en la academia, en la calle, acá rato. No hay there is no internet. There is no internet in the academy. En la academia. Una. Sí. Okay. No tengo internet. Otra, Benjamín. No hay calefacción en los dormitorios. Es por gusto. Ya la otra traducir. Vamos, Susana. Susana. Translate. The sentence of Gaviria sentence. They are calefacción. Kidding. There is not calefacción in a heating academy. There's no heating. 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 There's no heating. Thank you. Vamos, Mauricio. Damos lucha a otra. No hay, ya te digo, no hay cervezas ahorita. Va. Encendel. No hay cervezas ahorita.
No, there not beers now. Oh, right now. There is no beer. There no beer right now. ¿Eh? Otra. Vamos, Susana. They are studying a walking on academy. En español, dígala y la vamos a traducir. No hay estudiantes este fin de semana en la academia. Es como futuro. They are not. They will not. No, es como futuro. ¿Eh? Ese es como futuro. Ajá. There que no, are. Que no habrán estudiantes en la academia. Ajá. ¿Sí? There are students this week at lab academy. No, la hay. No. Teacher ahí, auxilio. There will not. There are many teacher. Police officers. Can you see? Time. There will not. No habrán. There will not student. Solo que falta el verbo to be. There will be not. Ajá. There won't be no students. On weekend. There won't be students. There won't be students. There will not be students. Ahí no ocupo el no, el not, porque ya está. Ah, ya está contratado. They won't be student. Okay. Yeah. Bueno, yo le voy a decir la última. Hay mucha arena en el desierto. There is a lot sand in the desert. Dicha. There is a lot of sand. A lot of sand in the desert. Or in the much. Desert. How much? There's much. There is a much. There's much. There's much. Sand. Sí, no digo a porque no es singular. Sí, much. Sí. There's much sand in the desert. In the desert. Sí, sí. Thank you. There are uncountable amounts of sand. Uncountables. Desert, sand, rice, uncountable, sugar, oil, time, freedom, love. Todo lo intangible es incontable. Entonces ocupa el verbo to be en singular. Yeah. Water. Water. Water too. But, smoke. But, smoke. Yeah, smoke is uncountable. 1, 2, 3, 4 water bottles. Water bottles. Yes. Pounds of sugar. Si le agregas una unidad de medida, ya se vuelve contable. Tangible. ¿No? Tangible. Contable. Very good. Good job. Okay. Let's go back. Go back. Salud. Okay. Estoy esperando que regresen todos. Just a minute. 10 seconds. Bien, estamos todos de regreso. Se acabó la clase. Revisar la clase. Espero que no me dé error Zoom, como ayer que no me quiso convertir el video. Entonces, aún estoy peleando ahí, viendo cómo le hago para poder convertir ese video
si no me da error con este, pues ahora mismo ya estaría el video subido a la plataforma. Ok, entonces les veo mañana. I'll see you tomorrow. Please practice. Gracias, a lot. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night.